Guanta, Salazar. Nací en Tucumán, pero crecí en Jujuy, o sea que digo que soy tucumana jujeña. Me encanta eso de la Pachamama y todo porque amo. Me encanta. Bueno, en Jujuy obviamente había pre-incaicos, los Omahuaca, pero el pre-incaico llegó obviamente y usó mucho de su cultura. Bueno, yo voy a compartirles poemas de mi libro, de mi poemario La revancha de mis pedazos. Solamente dos poemas, no quiero hacer mucho preludio. Y tuve la suerte y el honor de participar de esta antología poética de la editorial 3+1, en homenaje a Nicanor Parra. Así que voy a leer un poema de él. Voy a comenzar así. Niños del bando vencido. Los niños que nacimos en el bando vencido, del lado vencido del mundo, necesitamos una tía María Rosa que se tome muy en serio la alegría, porque los padres del bando vencido están ocupados defendiendo la tristeza, porque la tristeza de este bando siempre tiene razón. Porque la tristeza de este bando siempre tiene razón. Pero los niños del bando vencido, del lado vencido del mundo, también queremos armar trincheras, aunque nunca podamos repetir esa palabra ni en el colegio, ni en la plaza, ni a los vecinos. Y saber dónde queda ese lugar exilio, aunque nunca, nunca podamos repetir esa palabra ni en el colegio, ni en la plaza, ni a los vecinos. ¿O qué magia hizo desaparecer al tío desaparecido? Aunque nunca, nunca, remil nunca podamos repetir esa palabra ni en el colegio, ni en la plaza, ni a los vecinos. Cuando los niños del bando vencido, del lado vencido del mundo, crecemos entre estos adultos tristes, del bando triste, del lado triste del mundo, necesitamos una tía María Rosa que nos enseñe a guardar esas palabras tristes que no hay que repetir nunca, nunca, remil nunca, en el fondo triste, del lado triste del canasto de los juguetes, y nos lleve en los días soleados a chupar cañas de azúcar y a comer uvas mato sin lavar, aunque comer fruta sin lavar esté prohibido, y a escondernos en los días de lluvia en trincheras de almohadas, aunque estén prohibidas las trincheras, y a cantar palabras contentas de María Elena, aunque también estén prohibidas. Todos los niños que nacimos en el bando vencido, del lado vencido del mundo, necesitamos una tía María Rosa para nunca, nunca, remil nunca, tenerle miedo a la oscuridad, ni a los autos verdes, ni a las palabras, ni en el colegio, ni en la plaza, ni con los vecinos, para ser por un rato niños del bando feliz, del lado feliz de la tristeza del mundo. Comparto otro poema cortito de mi poemario. Tiene un epígrafe que dice: no consiguieron cambiar la imagen ni tampoco lograron desarrugar el ceño. Es de Tríptico del Plebiscito de Mario Benedetti. Ya no son como antes. Ya no tienen el ceño fruncido ni cara de perros. Ahora tienen cara de buenos. Son simpáticos, dinámicos, meritocráticos, democráticos. Ni tanto, ni tanto. Modernos, austeros, ecológicos. Ni tampoco, ni tampoco. Ya sabían que las plazas no eran suyas. Ni las masas, ni los colectivos. Se coacharon mientras marchábamos. Repitieron nuestros miedos en todos los noticieros. Renombraron al pueblo.
Vecinos, las derechas y las brechas, aunque a nosotros sí nos den asco, Mario, ya no dan asco como antes. Solamente nos consuela que nunca sean poesía. El último, que es el de la antología de Nicanor Parra. Aún no hemos bajado del Olimpo, Nicanor. Tenemos la única verdad heliocéntrica, geoesférica. Los poetas no dudamos que vimos caer la manzana, que metaforizamos el sabor del vino, que nuestra palabra salva vidas y muertes. Aún no hemos bajado del Olimpo. Tenemos poemas de escuelas, poesía, antipoesía, social, del silencio. Tenemos poemas secuelas, posverdades, posmentiras, demagogas, pedagogas. Aún no hemos bajado del Olimpo. No bajamos al poema desnudo, ni desnudamos la soberbia diccionaria. No metimos el dedo en ninguna llaga, ni al culo del miedo, ni a una pena que valga. Aún no estamos listos para tanto parricidio. Aún no hemos bajado del Olimpo. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo 7 llaves o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos.